Bueno, hoy hemos venido a entregar los proyectos de radares, tanto aéreos como de superficie, en colaboración entre muchas entidades públicas y privadas, entre la gobernación del Meta, la alcaldía de Villavicencio, Codaltec en el Ministerio de Defensa, Ecopetrol. Y por supuesto es un proyecto que muestra que las regalías bien usadas también producen efectos en materia de tecnología que son muy apreciables para el país. Es un proyecto que nos permite pensar hacia adelante en tener una cobertura total del territorio nacional, tanto aérea como de superficie, y nos puede también vincular a los mercados internacionales ofreciendo esta clase de tecnología a otros países con quienes tenemos acuerdos de cooperación. Igualmente, la Fuerza Aérea entrega hoy un C-130 dotado con un equipo de extinción de incendios forestales especialmente, y que nos va a permitir enfrentar con muchísima mayor eficacia esa ola de incendios que ha vivido el país en los últimos años y que desafortunadamente ha dejado muchos daños en materia de medio ambiente. De manera que son dos noticias tecnológicas hoy sumamente positivas que enorgullecen a nuestra fuerza pública. Ahora sí, el mensaje para el ministro de la ola terrorista, por favor. Ministro, el tema de Arauca, la orden presidencial, el general Mejía, el general Rodríguez están allá, pueden bombardear Arauca. Sí, a raíz del asesinato ayer de dos de nuestros policías y heridos un oficial y dos soldados por parte del Ejército de Liberación Nacional, el señor presidente ha dado la instrucción de que los generales Rodríguez y Mejía se trasladen a Arauca, como lo han hecho ya, están allá, para personalmente supervisar y dirigir las operaciones que den cuenta de estos autores materiales e intelectuales de estos asesinatos. Dos de esos autores fueron ya capturados en esta madrugada y están a disposición de la justicia. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que el ELN entienda que la lucha armada no tiene espacio en Colombia. Ministro, hay disidentes de las FARC que están intimidando a la población del Vichada, del Meta, de Guanía, porque ellos están colaborando con el gobierno nacional y con el ejército para la erradicación de Boca. ¿Qué decirle a la población? Efectivamente, hemos recibido muchísima colaboración de la gente, tanto en información como en localización y en ayuda logística. Eso quiere decir que esas disidencias tampoco son bienvenidas por la ciudadanía, por los campesinos. Estamos haciendo también un cúmulo de operaciones en este momento que nos permitan seguir golpeando. Hemos golpeado las finanzas de las disidencias, hemos golpeado sus integrantes, estamos en plena investigación sobre la membresía de estos 117 ciudadanos que se han entregado en Tumaco para comprobar que hagan parte de los grupos armados organizados. De manera que sí, está en plena campaña la fuerza pública para neutralizar esa amenaza. Ministro, ahora es importante destacar que disminuyeron las cifras de delito en el Meta y en la capital Villavicencio. Yo creo que es muy importante poder traer ese mensaje para que ustedes localmente puedan también apreciar no solo la labor de la fuerza pública, sino de las autoridades. El homicidio tanto en Meta como en Villavicencio está cayendo a dos dígitos, es decir, tenemos hoy una porción de asesinatos y de muertes violentas muy inferior a la que teníamos para esta época en el año pasado, que fue un año también de caída. Y en general todos los delitos, casi sin excepción, tal vez el hurto de automotores es el único que tiene un indicador hacia arriba, pero todos los demás están cayendo y a dos dígitos. Yo creo que es bueno que los llaneros interioricen esta clase de noticias, porque son la realidad. No hay que negar que hay casos puntuales, hay barrios de municipios donde todavía hay amenaza, intranquilidad, donde puede haber inclusive casos de extorsión, pero esos casos generalizados que teníamos hace unos años ya afortunadamente no están ni en el Meta ni en Villavicencio. En materia de los estados, ¿cómo está a nivel nacional el cambio de manera positiva en Colombia? Pues yo creo que el principal medidor de la tranquilidad de una sociedad es el nivel de muertes violentas. Y ese es un indicador que ha bajado de 30 por 100 mil habitantes a 24 el año pasado
y según las cifras que tenemos en el 17 estaremos por allá en 22 por 100 mil o algo así al terminar este año. Es decir, hay una muy buena labor de las autoridades militares y policivas, de las autoridades judiciales, de la fiscalía, de las autoridades políticas, gobernadores y alcaldes, pero también se empiezan a ver los réditos de la paz tangiblemente para todos los colombianos. ¿Cómo los militares, cómo avanza ese listado? ¿Ya los tienen listo? Está en manos ya del doctor Carlos Raúl Correa y hoy debe estar él oficiando a los jueces para pedir la libertad de alrededor de unos 200 que podrían salir esta semana. Vamos a hacer, si es posible, por cuenta de las negociaciones que hay en este momento entre el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Hacienda. Pero está en manos ya del secretario de la JEP una lista larga y hoy estoy enviando una lista también adicional para hacer los trámites la semana entrante. ¿Cómo va a ser el proceso de paz en las zonas federales del Meta? Bien, yo creo que al principio se tuvieron las dificultades conocidas, logísticas, pues yo creo que hoy ese es un tema que se ha consolidado y yo espero que con las noticias que nos dé Naciones Unidas en materia de desarme de las FARC, pues la opinión pública pueda inclusive generar aún más confianza en lo que está sucediendo en materia de paz.